Merci, ya está nuestro invitado. ¿Vamos a conocerlo? ¿Vamos a charlar un poquito con él? Así es. Bienvenido, Pablo Bauer. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, agradecido, ¿no? Siempre bueno, contento. Yo le cuento a la gente, nosotros ya nos conocíamos y yo no me acordaba. Cierto, nos conocíamos. Varias veces nos vimos antes. Así es. Pero la última vez fue, ¿puedo contar? ¿Puedo contar? Sí, cómo no. Este señor viene, dice, del folclore. Después se me desvió del folclore. Y estuvo cantando cumbia y estuvo aquí visitándonos cuando formaba parte de Sobredosis. Así es. Y ahora, bueno, cambió nuevamente y volvió a lo que le tira, que volvimos, es el folclore. Exactamente, volvimos a la guitarreada. Pero ahora ya de manera profesional. Y sí, tratando de ser lo más profesional posible. Ajá. Aprovechamos para mandar un saludito a los chicos de Sobredosis, ¿no? Por supuesto. Eternamente sí. Agradecido a ellos. Qué bueno. Tuvieron buenas juntadas con ellos. Ah, no. Bueno, ahora estás preparando un disco. Ya me contabas un poco que tenías ya todo el material listo. Muy prontito sale el disco. Exactamente. Salió un temita que sería corte de difusión, que lo pueden encontrar en YouTube o en mi Facebook, Pablo Bauer, el Facebook. Y bueno, los próximos temitas ya están, faltan mínimos detalles. Y ya irán a salir, ya lo estaremos trayendo al programa. Buenísimo. ¿Y cómo se llama tu disco? Con mi nombre nada más. O Pablo sea, Bauer. Claro, se Pablo llamar. Bauer, como para hacer difusión. Sería un demo, son 5 temitas. Bueno, es como para ver qué pasa. Bueno, ¿y usted escribe, Pablo? Yo escribo, pero no le sé poner música, así que ajá, estamos en problema. ¿Por qué se ríen los chicos? ¿Ustedes saben ponerle música a lo que escribe Pablo o no? Estamos con dos grosos acá. Presentame los músicos, los a presento. Ver. Jesús Rampulla, ¿Jesús? Tremendo cantor, tremendo guitarrista, tremendo compositor. Y Esteban Quintana, tremendo guitarrista y tremendo guitarrero también. ¿Ah, sí? ¿Más guitarrero o guitarrista? ¿Qué es? Guitarrista y guitarrero, porque es medio borracho mi compadre. Epa. No, esas son juntadas de asado con amigos, ¿no es cierto? Ahí está todo perdonado. Mentira, era mentira. Bueno, a ver. Vamos. Hay saludos para Pablito a través del mensaje. Dice, chicos, muy lindo el programa. Queríamos mandar saludos para Pablito Bauer, que lo amamos, de parte del Fans Club. Y que sigan los éxitos. ¡Qué nivel! Muchas gracias. Fans Club Mercy. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Un saludito para la chica y para Raquel, ¿no? En especial, muchas gracias. Ah, ella vendría a ser la administradora. Como... Ajá. Es la presi del Fans Club. Claro, exactamente. ¿Qué tal? Siempre me hace el aguante, así que muchas gracias. Un saludo grande para ella. Ya habrán comenzado a armar bandera, el trapo, como dice Miqueas. Dice que en eso anda, no sé. Vamos a ver qué tan cierto es todo esto. Bueno, Mercy, ¿te parece si los escuchamos cantar a Pablo? Pero por supuesto, vamos a escucharlo, a descubrirlo, a conocerlo con su nuevo trabajo. Así que invitamos a todos ahí que se queden para escucharlo. A Pablo Bauer esta noche en Muévete y Baila. Muy bien. Saludito para mi hermana. Creer que todavía sigue viva la ilusión.
la llama, y la llama de este terco el corazón, que hasta a veces se olvida de todo lo vivido, de lo que compartimos tú y yo. Yo solo te pido mi amor, que recapacite. Entonces daremos cuenta que todo fue un engaño y nada más. Ay, amor, que no mueran los sueños, que no muera el deseo ni las ganas de estar vivos, de creer que todavía sigue viva la ilusión. Y la llama de este amor. Muchas gracias. Para Pablo Bauer. Muchas gracias. Hermosa canción. Buenísimo, me encantó. Yo creo que contra la sangre, Mercy, no se puede. Y acá la sangre tira folclore, lo bien que hizo, ¿no? Así es. Sí, no, me gusta mucho el folclore. No, no desprecio ningún otro género musical. Lo que a mí más me tira es el folclore. Y te sale espectacular, bueno, Pablo. Muchas gracias. Me encantó lo que cantaste. ¿Cómo se llama el tema? Lo que nos pasa. Sí, es el corte de difusión, digamos. Se puede buscar por YouTube o por mi Facebook. ¿De quién es ese tema? Es de un gran amigo, Guado Ferreira se llama. Es cantante de Gualicho actualmente. Ajá. Fue cantante del grupo Yamal también. Ah, mirá vos, está bueno. Grosso total. ¿Y tu disco, qué tipo de temas va a llevar? ¿Es romántico? ¿Es fiestero? ¿Es bien arriba? ¿Tiene de todo? Tiene un poco de todo. Tiene una chacarera, tiene romanticón. El temita que vamos a estar mostrando dentro de un rato. Es un tema que yo grabé con el grupo Sobredosis, Cumbia, que grabé con la Repandilla, un gran honor haber grabado con él. Uh-huh. Lo trasladé al folclore y quedó muy bonito. La verdad que a la gente le gusta mucho cada vez que lo hago. Qué bueno. ¿Estás con? ¿Sí tenemos mensaje? Sí, gente que nos escribe. Dice, muy bueno el programa, quisiera que me recomendaran algún profesorado de ritmos latinos, por favor. Dice gente que estuvo mirando Estudio 54, por supuesto. César Guantay en Santa Fe, 783, me parece que es. Santa Fe, esquina Tucumán. Bueno, ahí, casi esquina Tucumán. Saludos a Esteban Quintana de parte de Luis y Jessy y Barbita, sos un genio, dice por acá el mensaje. Saludo para la gente que por acá dice si podemos mandar un saludo para Silvina Gómez y por favor, si pueden pasar el concierto de Franco Barrio Nuevo. Muchas gracias. Buenísimo. Qué lindo la próxima sería. Semana, sí, tenemos mucho material para mostrarles. Así que la semana que viene seguramente vas a disfrutar de más Franco Barrio Nuevo en Muévete y Baila. Merci. Así es. Nos vamos a la agenda y enseguida venimos con Pablo, que está acá, y lo vamos a disfrutar un poquitito más. Dale. Watch out for this, I be my destiny mix. Mash up the place, but you are not for this. Yo, me nah miss, number one funny.
Más Muévete y Baila, está Pablo Bauer visitándonos hoy en nuestro estudio de todos los invitados que tuvimos en esta noche y vamos a disfrutarlo un poco más. Por supuesto, espero que sí. ¿Usted está dispuesto o no? Recontra dispuesto. Antes de que le cuente a la gente, me estuviste contando que tenés presentaciones, te invitaron a qué lugares. Tengo próximamente en Catamarca, me invitaron al Festival del Poncho. Bueno, ya está casi confirmado. Después tengo invitaciones para Jujuy, para Santa Fe. Aguaray, si Dios quiere, también. Así que gracias a Dios, muy contento, la verdad. Qué bueno. ¿Y desde cuándo estás como solista? Como solista hará tiempo de un mes. Y ya tiene todas estas presentaciones. Dios mío, te va fantástico. Ojalá que me vaya fantástico. Por supuesto que te está yendo. Te felicito. Bueno, muchas gracias por esta noche aquí, compartir con nosotros tu música. Seguramente estarás aquí presentando tu disco cuando lo tengas en la mano. Aquí estarán. Orgulloso de venir al programa. Muchas gracias. En este canal inicio con mi carrera de cantante, así que. Buenísimo. Siempre bienvenido. Gracias. Hay gente que está mirando por pie el programa y que quiere desear lo mejor a Pablo. Un saludo para Esteban de parte de sus padres, abuela y Bruno, que están mirando el programa, así que cumplimos. Bueno, bienvenidos. Espero que sean fans de todos los viernes, ¿no? Que se quede con nosotros. Saludos para Chochi y Sara de parte de su admirador secreto. ¡Wow! ¡Dichosa! ¡Qué lindo debe ser tener un admirador secreto, Mercy! Bueno, ahora sí, ya nos vamos despidiendo. Gracias, Mercy. Gracias, Eva. Gracias, Claudia, Sandra, Norita, Axel, que anda por ahí. Las fotos en el Face de Muévete y Baila son del señor Seba Marucci. Te recomiendo, no te pierdas porque es el mejor fotógrafo que vas a encontrar en el norte argentino. Bueno, gracias Norita Mena, un beso. Gracias a toda la técnica. Gracias profe Gustavo Cardoso. Gracias Pablo, gracias chicos. Nos vamos escuchando, ¿qué? Pídeme. Pídeme. Exacto. Bueno, un saludito para mi mamá y para mi hermana que nos está viendo, que está enferma en cama, así que un beso muy grande para ella. Último saludo que me quedó pendiente del profe César Guantay para sus padres, su mamá Gloria, su papi Manuel, así que me encargó que se los mandara, así que mandado. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos esperamos cuando, Mercy. El próximo viernes a las 10 de la noche. Chau, quédate con Pablo. Thank you.
si quieres que no me equivoque. Pídeme los días de cada semana. Pídeme el silencio que no me hace falta. Lo único que quiero es que nunca te vayas. Pídeme la luna para ir por ella. O tal vez prefieras la rosa más bella. Pide lo que quieras, pero no me pidas que yo me olvide de ti. Tal vez esto te suene absurdo, pero no me pidas cosas imposibles, como olvidarme de ti. Pídeme si quieres.